Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien porque yo soy Mokedo, está vuelta en un video más. Y el día de hoy voy a subir el primer video, si se podría llamar así, de esta sección, que va a ser un análisis de cada show que se va a estar viendo cada semana. Solamente que no sé cómo titularlo, así que abajo en los comentarios les voy a pedir su opinión. Ojalá que no me pongan títulos como de otros youtubers, como Análisis Picante, por ejemplo. Y la verdad es el único que conozco porque los demás no. Pero el caso es que, por favor, quiero su opinión y ustedes díganme cómo se va a llamar este video. Por el momento, pues vamos a poner Análisis de SmackDown y voy a decir todo lo que me pareció del show. Así que, para no perder más tiempo, empecemos. Y bueno, pues empezamos con los hermanos Singh intentando lamer las botas del Maya Hall. O sea, esto es muy literal. Todo esto porque la semana pasada perdieron ante Nakamura. En realidad, a mi parecer, debería de ser al revés. Después de cansar a Nakamura, el Maharaja no pudo hacer nada contra él. O sea, qué pena. Al final entra Nakamura directo a golpear. Claro, como no puede hablar, solo imagínense qué hubiera pasado si lo del lunes, en vez de haber sido Reigns, era Nakamura. Él sí no se salva. Sin embargo, esta vez no salió como lo esperaba, le dieron una paliza, pero miren, oh, un Randy Orton corriendo, claro, entra a ayudar a Nakamura, pero también entra Rusev, esto terminó con los dos heel triunfando antes de tiempo. El señor Shelton Benjamin iba a hacer su regreso a WWE, una lucha entre The Ascension contra él y Chad Gable, su compañero de equipo. La lucha fue buena, aunque no excelente, lo necesario para saber que Shelton todavía tiene que darnos. Aunque vi un poco de nervios en él, casi fallé con unos movimientos, pero todo bien. Al final, pues él y Chad Gable triunfaron. Se anuncia el reto abierto. Styles estaba esperando rival y sorpresa, entra el 10 perfecto. Pero algo iba a impedir que llegara al ring. Así es, Corbin se interpone. Iba a ser él o Ty. Al final fue Ty porque él golpeó a Corbin y lo sacó del ring. Empieza la lucha y como se esperaba, Styles ganó fácil y sencillo sometiendo a Dallinger. Después Corbin golpea a Dallinger y reta a Styles. Si me piden mi opinión, yo creo que debería de ser una triple amenaza en Hell in a Cell por el campeonato de los Estados Unidos entre Ty Dallinger, Baron Corbin y Styles. Mike y María en el ring. Al parecer hubo una confusión con las noticias que surgían de que Mike estaba en rehabilitación. Al final está bien, y de hecho creo que María justificó en Twitter toda esta situación, al parecer hubo una confusión de fechas y todo eso. Entonces no hay justificación para su pancita, pero viéndolo bien, así como van las cosas, creo que María es el nombre de la relación. Pero bueno, después de mucho romanticismo, entra glorioso y acaba con Mike con un glorioso DDT. Esperemos que Mike pueda tener una oportunidad en condiciones algún día en WWE. La verdad yo siempre dije que me encantaba que llegara Mike a WWE y obviamente también María. Así que esperemos que vengan buenos planes para ellos. Sami Zayn contra Aiden English. No sé por qué se me hace que a Aiden le están dando un push. Ya van dos victorias seguidas. La verdad me agrada, pero pobre Sami. El caso que no fue una victoria justa ya que Owens le quitó la camisa al referee. Que de hecho era el doble de grande que el referee y aún así no le quedó muy bien a Owens. Él tomó la posición de referee, aplicó un bombazo a Sami y así Aiden obtuvo la victoria. El nuevo día versus los Uso. En verdad las luchas entre ellos son lo mejorcito de SmackDown, sin embargo el que no haya variedad cansa. Como saben, Xavier Woods está lesionado y al parecer estará un mes fuera de acción. Aún así Vicky y Kofi dan el ancho, pero aún así prefiero a los Uso. Aún recuerdo cuando la gente los abuchaba por sus personajes samoanos, siempre les recriminaban ser primos de Roman, pero yo siempre dije que ellos eran buenos. Ahora más que nunca mantengo lo que dije, al igual que con los The Shining Star, o sea, primo y épico. Tenemos segunda temporada de The Fashion Police, en verdad una intro grandiosa. En verdad pensaba que hoy se revelaría todo, pero no, las pistas siguen y siguen y al final parece que dieron con algún responsable, Aiden English. Es que todo conecta, Aiden English se queda solo, tiene una voz privilegiada y ahora gana luchas, solo algo explicaría todo esto. Así es, esperemos que Fashion Police no dure como Game of Thrones. Y por último, el main event, Orton y Nakamura vs Rusev y el Maya Hall. Una lucha pues más que evidente, siempre pasa lo mismo así que no es de sorprenderse. El heel manda al principio, luego el bueno consigue el tag, luego todos contra todos, al final el bueno gana.
Así es que Nakamura y Orton ganaron gracias al Kinshasa de Nakamura. Lo sorprendente fue el RKO de Orton a Nakamura. Por fin tendremos de nuevo al Orton psicópata que tanto amamos, al pateacabezas. Imagínense que vaya Orton pateando cabezas por todos lados, en verdad me encantaría. Pero la verdad no lo sé, lo que sí sé es que la próxima semana él y Nakamura se jugarán una oportunidad por el título. Orton, por favor, ya deja algo a los demás, porfa. Y bueno, pues para terminar quiero decirles algo, y es que esto lo estoy haciendo no para competir con otros, solamente lo estoy haciendo porque en verdad veo que el canal no es tan variado en cuestión de contenido del WWE, solamente son noticias y ya, así que pues por esa misma razón voy a traer los análisis de orina, los análisis de los shows de SmackDown, Raw y a lo mejor ya está NXT, no lo sé, pero bueno. El caso es que no quiero copiar a nadie, o sea, todo esto yo lo escribí, de hecho aquí está mi guión, no quiero que nadie piense que me estoy basando en alguien, de hecho no me estoy basando en nadie, es como mi lado un poco sarcástico, pero de hecho es algo que sí diría, ¿saben? Sin embargo, pues si no lo escribo, pues obviamente no lo voy a decir, porque a veces no me salen las palabras que quiero decir, pero bueno, el caso es que no le quiero copiar absolutamente a nadie, así que para la gente que piense, oh, le estás copiando a tal youtuber, no, no lo estoy haciendo así, solamente quiero que el canal tenga un poco más de variación, y a lo mejor se me ocurre hacer uno que otro más videos o así, a lo mejor ya se regresan las storylines o algo así, no lo sé, no lo sé, pero bueno. Como les digo, en los comentarios déjenme cómo quieren que se llame esta sección y pues ya yo les haré caso y veremos cómo se llamará para el siguiente, o a lo mejor NXT o a lo mejor Raw, no lo sé. Los pay-per-views obviamente van a ser más que evidente que voy a hacer análisis, pero bueno, vamos a ver. Así que espero que les haya gustado, si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y comenten mucho para el canal y nos vemos en el siguiente video. Adiós.